Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y sí, hoy vamos a estar reaccionando a Alan X Green A. Green A. Ironías del amor, me estuvieron pidiendo demasiado. Chicos, mil perdones, pasa que no estuve mirando el canal de Alan. No sabía que había temas nuevos, así que yo se los voy a traer. Solamente ténganme paciencia. Así que ya mismo comencemos con este video a ver qué onda. No, ¿por qué con los ojos cerrados? Okay. Esta experiencia está diseñada para ser escuchadas en auriculares. Mantén los ojos cerrados hasta que finalice la música. Espero que no me salga el copyright porque te mato, Alan. ¿Qué es el amor? Es una adicción que incita locura sin restricción. Lo que sana si sobra en la relación. Lo que mata si falta en el corazón. ¿Y qué es la pasión? Es motivación. Aquello que impulsa a ser el amor. Misma fuerza que apunta a un arma al cabrón. Con el que alguna chica nos traicionó. Y la atracción, desear placer. La inconsciencia humana que crea bebés como trampa de oso. Llena de miel nos atrae y atrapa hasta perecer. La belleza, la mayor bendición. Una llave que abre puertas sin limitación. Y la fealdad, una motivación para ejercitar la mente y la imaginación. Es el sexo, un impulso eterno propulsor del mundo que no tiene freno. El trofeo que empuja a un hombre a hacerse un genio. Medicina infausta cuando trae veneno. Ser sublime si se da o recibe cuando alguien lo pide. Paraíso infernal de quien lo consigue. Se ama cuando está, duele si se inhibe. Parece un crimen para quien lo quiere pero no lo consigue. Se disfraza de moral aquello que se reprime. Se critica de inmoral lo bello que no se vive. Y el matrimonio una desilusión. En teoría una utopía y en la vida un error. Un intento de aferrarse de por vida al amor. Una forma de forzar lo que no es obligación. Una ilusión de dulce sazón. Mientras la belleza habita en los dos. Cuando esta se va comienza a empacar la pasión. Y ambiciona con mudarse hacia otra habitación. Es la fidelidad, la cualidad de todo aquel que ha comenzado a amar. La construcción social que rige al mundo occidental. El miedo a compartir con otro la exclusividad. Y la infidelidad no es una enfermedad. Es lo que choque, no se extinga aún la humanidad. Es lo que lleva a hacer que el ego se crea Superman. Lo que el viejo quisiera hacer y el joven evitar. Chicos, tenía un cagazo porque una vez había escuchado un tema así, con los ojos cerrados. Bueno, igual era de terror y tremendo cagazo. ¡Wow! ¿Qué puedo decir de este tema? Es que literal habló de todo. Es horrible escuchar un tema así sin poder frenarlo, chicos. Ok, vamos a ver si me acuerdo de algo. Que habló de todo un poco, de que el amor es una locura, de que te hace hacer... Que el amor es una adicción que te hace hacer locuras. Habló sobre la infidelidad, la atracción, la belleza. Habló también sobre la sociedad, la ilusión, la desilusión. Uf, tocó cada tema que literal
es lo que se vive y se vivió siempre, ¿no? Y lo de la sociedad, literal que es muy cierto, porque muchos te dicen, te tenés que casar joven, tenés que tener hijos, porque si no vas a quedar forrando Biblias. En otras palabras, te vas a quedar para ser monja nada más, ¿no? O sea, hay muchas frases con respecto a eso, pero porque la sociedad se casa joven, tienen hijo joven, yo también tengo que hacerlo. No, chabón. O sea, no hay edad para las cosas. Se va dando. No tenés por qué hacer lo que los demás hacen. Después habló sobre el matrimonio, que era una utopía, y realmente es, hoy día es así. A ver, y se respeta, obviamente. Se juntan y después de millones de años, si tienen ganas, se casan. Y en ese periodo tienen hijos, ¿no? Algunos, otros no. Sinceramente, a mí no me gusta, pero se respeta. No me gusta porque, a ver, si vos querés estar conmigo para toda tu vida, casate. Punto número uno. Punto número dos, porque nada, yo soy cristiana y muchos ya saben. Y no sé, chabón, igual, por más que no sea cristiana, a ver, vos elegís estar con esa persona por el resto de tu vida. Así que casate. Da la cara, chabón. Pedime matrimonio. No sé, no, se respeta igualmente los que quieren estar juntos y no casarse, pero literal que a mí no me gusta. No sé, chicos, no tengo más nada que decir. Espero que no me haya olvidado de nada más. Literalmente que me dejó flipando, Alan. No me esperaba un tema así. No me gusta hacer temas así, chicos, porque literal siento que me olvido de todo. Pero bueno, espero que no me haya olvidado de nada. Me súper encantó. Nada. Así que esperen las próximas reacciones de Alan. Nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video. Para hasta entonces, no dejes de sonreír y disfrutar la vida. Bye.